Nos encontramos en la manzana 7 del sector Güemes, donde a mitad de la mañana se produjo un pequeño incendio que tuvo en vilo a los vecinos, pero que afortunadamente ya se controló. Está participando un cuerpo de bomberos, participó la policía también para controlar la situación y traerle tranquilidad a los vecinos. Y habrá arrancado como a las 11 menos cuarto más o menos. ¿Cómo te diste cuenta vos? ¿Te llamaron? Porque estaba tomando mate con mi compañera Nilda y ahí empecé a decir que sentía olor a humo. Cuando me vengo para acá, salía el humo de la casa esta de la Manzana 7 y casa 49. Vino la policía, rompieron puertas gracias a la policía. Hay que dejar en constancia eso, chicos, no nos olvidemos. Hay cosas que hacen bueno. Rompieron la puerta, entraron adentro y apagaron el fuego ellos. ¿Se saben las razones del incendio? ¿Cómo se pudo producir? No, supuestamente se escucha un comentario que es una persona que vive ahí. Que ya pasó el sábado, me dijo mi compañera Nilda. Esto en realidad ya pasó el domingo. Para mí es intencional, es problema de pareja. Yo veo así porque soy delegada también, así como habló mi compañera. Y yo lo que pido al gobierno de la ciudad que haya una contención de psicóloga cuando pasa estas cosas también, porque siempre pasan los problemas, aparecen los bomberos, los policías, pero cuando hay problemas así de familia, para que haya un contención. Esto ya pasó el domingo, más o menos 11 de la mañana. Es la misma persona que intentó incendiar la casa abajo. Y también se le llamó, se le avisó al policía y que ellos mismos vino a patear la puerta y apagaron los mismos policías. Pero no pasó a mayores. No pasó a mayores, pero esta es la segunda vez. Que imagínate, hoy estamos martes, pasó 3 días. Los vecinos siempre están al tanto. Y lo apagaron también los vecinos cuando ya llegó los bomberos. Así que bueno, gracias a Dios que no pasó a mayores.